Ayer la gobernadora también estuvo revisando el plan estratégico de seguridad para el tema de la Feria Nacional de San Marcos 2024. Se le presentó todo el plan del operativo de la feria. Estuvimos trabajando en relación a esta revisión y, por supuesto, ya está garantizando el tema de la feria, no la mejor feria, sino la feria más segura, independientemente de sus características que tiene esta feria de más de 90 hectáreas en su zona ferial, que es totalmente abierta, ¿no? Que no hay restricciones en el tema del consumo de bebidas embriagantes. Lo que tendremos en promedio más de 2.000 elementos de las instancias de seguridad pública, de los esquemas prehospitalarios, de los esquemas de protección civil, de Cruz Roja, ¿no? Estaremos con personal del C5, estaremos con drones, estaremos con las aeronaves, con los helicópteros y prácticamente, bueno, pues garantizando la seguridad en los diferentes eventos en tema de Plaza de Toros, el Foro de las Estrellas. El Foro del Lago, el Palenque, todo el ¿Habrá Jardín San seguridad Marcos. especial en el Palenque No, por pues es estos un dos puntos? protocolo que ya se tiene claro, ¿no? En relación al Palenque, en el Secretario. tema de seguridad, ¿no? Aquí es importante que, pues hacer el exhorto a todos los feriantes que en su mayoría van a divertirse, a pasarlo sanamente, que es la característica que tiene esta feria, ¿no? Sobre todo con la gente que acude, que en su mayoría pues se va a divertir. Habrá algunos arrocitos negros, como lo sabemos, sobre todo a veces grupos de pandilleros, ¿no? Que ahí se encuentran para hacer desmanes, pero pues muchos se ayudaban de esos instrumentos prohibidos. Por eso hubo esta reforma e iniciativa de la gobernadora de que esto se tipificara como delito, como en otros estados. Hemos haciendo una estrategia de atender los fenómenos que se puedan dar y, bueno, pues el de mantener al estado como lo es, de acuerdo a los indicadores, como los estados más seguros. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el secretariado, lo dice el INEGI, y eso es lo que hay que seguir conservando. Y aquí el tema de seguridad, pues todo lo hacemos, ¿no? Entonces no se trata tampoco ni de ocultar, ni estamos ocultando nada. Mucho menos es engañarnos a nosotros mismos, pero también ser realistas que sí somos uno de los estados con mejores instituciones de seguridad y uno de los estados donde menos homicidios suceden, donde menos secuestros suceden, donde menos feminicidios suceden, y eso no lo decimos nosotros, lo dice el secretariado, que es precisamente el que evalúa estos indicadores. Y también creo que es importante evaluar que somos de los estados donde menos delitos patrimoniales con violencia se hacen. Eso también a veces no lo resaltan y eso es importante decirlo. Están determinando el estado de fuerza. Ahorita pensamos que en promedio tendrán que ser del ejército en promedio 250 elementos y de la guardia un número similar a 300 elementos. Se solicitó 500, ¿no? La gobernadora. Es la solicitud que tenemos. Están por confirmarnos que podamos contar con los 500 elementos.